Muy bien, amigos, nos encontramos en un momento muy especial. Estamos en un lugar muy importante para Rumi. Ya hemos hecho la presentación del lugar en otros programas. No vamos a presentarlo, o sea, no vamos a contar toda la historia del lugar, pero sí que ustedes deben saber que estamos en el Apuyanantin de Machu Picchu, en la Chincana, que recientemente han descubierto unos amigos, pues, de Esteban, me dice, hacia adentro. Continúa el túnel, pero no se animan todavía a penetrar completamente. Ya estamos con Rumi Yata, mi gran amigo de Machu Picchu. Él ha vivido aquí, él ha nacido aquí, él se ha criado aquí y tiene unas historias muy importantes para compartir con nosotros. Rumi, ¿cómo estás? Y ante todo, gracias por recibir. Hola, Rafa, nuevamente desde acá, desde la cueva del Yananti, ¿no? Para contarte algunas historias, ¿no? De las chincanas, ¿no? Que existen acá en Machu Picchu, ¿no? Especialmente en este lugar, ¿no? Tan extraordinario, así como puedes ver. Estamos debajo de dos rocas gigantes prácticamente, ¿no? De granito azul, ¿no? Y que son cuevas profundas, ¿no? Especialmente que la que está en la parte de baja y la que va para arriba, ¿no? Como puedes ver, es natural, todavía ahí están colgando las arañas. ¿Puedes ver? Sí, listo. Acá hay una, ¿no? Bueno, hemos prendido un poquito de palo santo, ¿no? Para un poquito también, ¿no? Para la protección. Sí, claro. No, claro, claro. También, ¿no? Para siempre estos lugares siempre se entra también con mucho respeto y también con, ¿no? Con algo de fuego también, ¿no? Para la protección también de nuestro espíritu, ¿no? ¿Ya? Así es, querido Rumi. Cuéntanos un poco sobre el proyecto, bueno, como yo he relatado un poco, ya han visto en el video, pero para que nos cuentes también. En Machu Picchu hay chincanas, ¿no es cierto? De hecho que sí existen. ¿Tu relación con las chincanas? ¿Puedes contar de eso? De hecho que existen las chincanas. Bueno, yo tuve la oportunidad de tener un amigo muy personal, ¿no? El señor Juan de Dios, ¿no? Cucho, como le llamamos nuestros, los amigos, ¿no? Este señor fue guía casi 45 años, ¿no? De la Ciudadela. Trabajador también del INEC, ¿no? En sus comienzos, licenciado en turismo hoy actualmente, ¿no? Y también, ¿no? Un hermano, ¿no? Que ayuda espiritualmente. A él no le gusta que le llamen chamán. Él es un guía espiritual. Entonces, tuve la oportunidad, ¿no? De ser guiado por el maestro en Machu Picchu, ¿no? Y de aprender de sus grandes enseñanzas, ¿no? En el camino que estuve en Machu Picchu, me mostró cosas muy interesantes, ¿no? Como las entradas, las chincanas, ¿no? Que hay debajo, que son 12. Son 12 entradas, ¿no? Yo ubicaba hasta el momento porque él me dijo, voltea la Machu Picchu y vas a ver las entradas. Él me dijo, voltea la foto de Machu Picchu y vas a ver las entradas. Así él me comentó. Es una técnica también para ver. Yo personalmente constaté dos entradas. Personalmente, o sea, nada de inventarme, nada. Yo personalmente, cuando fui a dejar una ofrenda a la parte alta, ¿no? A la zona de la casa de los astrónomos, como le llaman, o a la zona de la casa de los huiracochas, como le llaman. Estaba dejando una ofrenda, ¿no? Una coca quinto, ¿no? Para la familia, ¿no? Para, por respeto, y tuve la oportunidad, ¿no? En eso que estoy, ¿no? Arrodillado y todo eso, me agaché y vi que había una piedra sobrepuesta nada más. Y vi más a parte de abajo y me di cuenta que era una entrada que va dentro de la zona, ¿no? De los astrónomos, de la casa de los astrónomos. Era una entrada profunda que va dentro. Seguramente son construcciones más antiguas que incluso Machu Picchu, ¿no? Ya que en gran parte, ¿no? De las ciudades antiguas, ¿no? Como las pirámides de Chichen Itza o como las pirámides de Palenque, ¿no? O Egipto mismo, existen grandes entradas subterráneas dentro de la tierra, ¿no? Y justamente esas grandes civilizaciones, tanto como los incas, construyeron sus edificaciones unas sobre otras, ¿no? Posiblemente debajo de Machu Picchu también hay construcciones pre-incas, ¿no? O tal vez fue para no invocar deidades, ¿no? Del inframundo, ¿no? No lo sé. Claro, y también en la época de señor Astete, que es un director muchos años, vino pues ese proyecto Kupachan. Ajá. Y también, bueno, se filtró un video que ellos publicaron que habían encontrado un acceso que hasta tenía, creo, un kilómetro de profundidad. Ajá. Pero esas áreas son restringidas, ¿no es cierto? Bueno, uno de ellos personalmente también vi, está casi por la parte del puente Inca. Y también una por la cima del Machu Picchu, ¿no? Que hay un camino, cuando tú vas a Machu Picchu, hay un camino que se dirige a la espalda de Machu Picchu. Parece que los incas querían hacer, ¿no? Una,
una de esas cuevas para hacer un cortacaminos. Pero hay otra entrada que no, el proyecto Ujupacha mostró que más o menos tenía 1.5 kilómetros de entrada, ¿no? Personalmente hay muchas personas y hay muchos guías que piensan que este lugar probablemente fue la biblioteca, ¿no? Metálica, la biblioteca dorada, ¿no? De Machu Picchu, posiblemente, ¿no? Porque es un lugar muy importante. ¿Quién sabe qué se encuentra en su interior? Ahora, tú nos has hablado de que Machu Picchu es, para ti, en tu concepto y lo que has investigado, es el dorado. Para mí, personalmente, Rafa, y bueno, voy a ir en mis avances un poquito más. Ya en la siguiente, cuando te guíe a Machu Picchu, quizás te muestre las pruebas, vamos a ver. Para mí, personalmente, Machu Picchu es el dorado. Es la llamada el dorado. Yo ya te había mencionado en un tour que hicimos en Machu Picchu, en un primer guía, ya te había mencionado por qué yo pienso que es el dorado. Y justamente después de ya de que nos estamos encontrando de casi ya de un año y medio, ¿no? Encontré más detalles, encontré más piedras, más mapas, más cosas que prácticamente te llevan ahí. Claro, es que tú me dijiste hace un rato que probablemente esté la biblioteca lítica, de la que tanto se habla, el Pokencancha, donde escondieron, ¿no?, esas tablillas, esas planchas de oro con información, o incluso los quipus de los que habla el señor Guillermo Mercado, la gran quiputeca. Y por ejemplo hay otro, ¿no? Está el señor Ansel Pirrambla, ¿no? Él habla que en Sacsayhuamán o por alguno de estos sectores habría también quipus de oro, ¿no? Claro, hay ropa de oro también en el Ica, tú puedes ver en cualquier museo ornamentos de oro. Entonces podrían haber quipus de oro que han resistido un poco al algodón. Sabemos pues que en estos ambientes húmedos se puede destruir, así como las telas. Entonces han debido planificar eso. Entonces cuando tú dices dorado, me trae a la mente eso, ¿no? Que a lo mejor también está la biblioteca. Entonces, dentro de ese concepto, las chincanas cumplirían ese propósito de adentrarse a las profundidades, al corazón de Machu Picchu, y tal vez hay cavernas todavía, bueno, como tú dices, por explorar, ¿no? Bueno, obviamente que Hiram Bingham, cuando ingresó a Machu Picchu, seguramente encontró muchas cavernas. Y muchas de esas están clausuradas, ¿no? Por ejemplo, en la parte baja del sector oriental de Machu Picchu, las terrazas, tuve la oportunidad de bajar. Hay grandes chincanas, hay grandes cavernas, así como esta, donde posiblemente el señor Hiram Bingham también, ¿no?, desenterró cosas, metales preciosos, discos dorados, tecnología supuestamente, ¿no?, de los huiracochas. Y bueno, prácticamente vi una foto personalmente que un grupo de porteadores, de casi de 20 a 30 porteadores se ve en la foto, que están llevando cajas en sus espaldas. Entonces hay mucha gente de acá, del pueblo de Machu Picchu también, que fueron algunos testigos, porque ya en ese tiempo ya se estaba empezando a hacer la trocha para el riel del tren. Entonces que tuvieron la oportunidad de ver lo que estaban sacando, ¿no? Le conocieron también al señor Burns, ¿no?, al alemán también que saqueó, ¿no?, Machu Picchu. No, claro, él también estaba saqueando también Machu Picchu, ¿no? Obviamente, seguramente tenía algún secreto estas personas, ¿no? Porque el dorado, bueno, si tú eres un inca, ¿dónde construirías el dorado? ¿Lo harías en lo profundo de la selva donde no entra ni el sol? O sea, hay que usar la lógica. Yo, personalmente, pensando como en la simplicidad como ellos lo hacían, yo personalmente, si quiero hacer algo magnífico, lo haría en la punta más alta de una montaña donde el primer rayo solar le da. No tiene sentido. Claro, porque el proyecto Ujupacha precisamente descubrió Machu Picchu. Tiene varios caminos para ingresar, y uno de los pocos explorados hasta el día de hoy, que los incas lo tenían recontra explorado, era el camino ritual que va por arriba, que tú también has recorrido en las montañas. Claro. Hay un Kapak Ñan de altura, y ahí hay cuevas, no, que tienes que descender con equipo de espeleología, que es bien complicado. Entonces los incas dominaron eso. Entonces tiene sentido lo que dices, que escogieron esas partes altas. Y eso de que hablas de los discos de oro, y también hay unos discos de barro, que vamos a poner algunas imágenes. Yo te quiero hacer una pregunta, Rumi, si tú en todos estos años en algún museo, ¿has visto estos discos de barro solo en las fotos que te voy a mandar? Bueno, solamente yo vi en las fotos. En las fotos, Rafael. No hay nada de esta información. No hay nada prácticamente. Incluso hay unas brújulas de Machu Picchu, ¿no? Pero que no dice exactamente realmente lo que son platillos. Ellos solamente le ponen que son platillos ceremoniales. Pero no se dan cuenta que hay una cruz en el medio. No, tiene como una cruz dibujada en el medio y tiene un puma mirando al cielo. Entonces eso te da a entender que eso así una brújula, porque estos eran grandes conocedores de las direcciones, de los sentidos, del magnetismo. Por eso han puesto pues el Intihuatana de una manera precisa. No solamente miraban a las estrellas, ellos también tenían artefactos. Wow, claro. Impresionante el trabajo que estás haciendo de
de también buscar estas chincanas que, como nos has contado, has visto y hecho oficialmente por ahí algunas. Lógico, con todo el respeto del caso y con lo, imagino, todo lo del permiso, ¿no? Ahora, otra cosa que te quería consultar era, Rumi, sobre otro gran descubrimiento y una foto, ¿no?, que tú has dado, bueno, que es antigua, pero que has tenido el ojo como para mostrarle incluso a algunos equipos de científicos que te han buscado en Machu Picchu, de los famosos cráneos alargados. Entonces, si nos puedes comentar, hay una foto, la están viendo ustedes ahorita. Esta foto de un cráneo alargado la encontró Aaron Bingham también. Oh, claro, entre los incas habían gente que eran los cráneos alargados. No todos eran así como que normales. Habían dos, ¿no? El estado estaba dividido en dos prácticamente, los del Urin y los del Hanan, ¿no? Los del Hanan tenían su propia forma de cabeza, ¿no? Eran gente que tenía el cráneo alargado. Estos probablemente se llamaban Hanan, ¿no? Porque Hanan proviene del idioma Pukina. Porque el quechua cusqueño realmente no es quechua completamente, ¿no? Está mezclado con Pukina. Por eso, ¿no?, su biblioteca se llamaba el Poken Cancha. Poken de Pokena, de Pukina, ¿no? De Poken Cancha provenía, ¿no? Entonces, hay muchas palabras, ¿no?, que en el quechua cusqueño se mantuvo, ¿no?, sobre el Pukina. Y yo te he escuchado hablar ahora en los viajes, así, off the records, pero ahora quería que nos lo cuentes. Estos cráneos alargados que han habido en Machu Picchu, que el mismo Brian Foster ha visto también, alguna vez ha comentado, tú de niño has visto, y en las fotos está. Entonces, estos no son leyendas, han existido, han estado ahí. Estos huiracochas, estos Hanan, probablemente tú crees que este estirpe, digamos de raza, podrían ser los constructores de Machu Picchu. Para mí, que bueno, yo personalmente he trabajado también con la piedra, tratando de construir una intihuatana, ¿no?, un templo de tres ventanas, ¿no?, el traslado, ¿no?, de las piedras que tenemos entendimiento. Para mí que sí, ha sido un grupo especial, ¿no?, no muy grande, ¿no?, un grupo reducido. Como directores. Como directores de maestros que tuvieron esa gran, ¿no?, evidencia, esa gran tecnología, por no decir, ¿no?, esa gran maestría, ¿no?, de poder trabajar la piedra, ¿no?, de esa manera, ¿no?, de darle esos trazos, esos cortes, ¿no? Porque válgame entender que esta piedra, ¿no?, lo que es el granito, ellos respetaban lo que es el cuarzo, ¿no? Porque el cuarzo, para ellos, veían el mundo de una manera espiritual, ¿no? El cuarzo era una roca energética, ¿no? Y por eso también escogieron Machu Picchu, ¿no? Porque es una piedra, llama la atención. Para mí personalmente, ahora te voy a contar también que tuve la oportunidad, ¿no?, de ver un ser estelar. Personalmente yo no era tanto de creer en esas cosas, yo soy más de acá, no, claro, ¿no?, de comprobar, de trabajar, de probar todo esto. Entonces tuve la oportunidad de, cuando estábamos camino a Vilcabamba, justo para encontrarnos, Rafa, sí, en la noche, ¿no?, de ver un acontecimiento grandísimo, ya te estaré contando. Hidroeléctrica, no, cuéntame, sí, no, por favor, ahora. ¿En Hidroeléctrica te pasó esta experiencia? Bueno, en ese momento, yo y dos personas que fueron testigos, ¿no?, yo no fui el único, estábamos esperando el carro, ¿no?, que ya no había, a eso de las 6 de la tarde, aquí ya Bamba. Entonces, Hidroeléctrica, a esa hora ya no hay nadie, ¿no? No hay ni una persona. El kilómetro 122 estaba totalmente oscuro. Y ahí está, ¿no?, la gran montaña Machu Picchu, ¿no?, que tiene su forma, ¿no?, triangular, ¿no?, excelente, ¿no?, como para avistamientos así, ¿no? Entonces nos quedamos mirando el cielo y bueno, yo no estaba pensando en eso y bueno, primero pasó un viajero. Ahora van a ver el video que te pasé. Lo estamos bien. Y luego, luego de lo normal vino otra. Parecía que estaba feliz, estaba como que saltando así. Se sentía como que una luz, muy de buena energía. Sí, que pasó de una dimensión y que se fue a otra dimensión. Y desde este momento, o sea, que me abrió algo más. Creo que de verdad, Rafa, no. Creo que debe existir otra percepción del universo. No creo que completamente estemos solos en este universo tan vasto, tan inmenso, ¿no? Que vivimos nada más en una de las galaxias, ¿no? Como te conté, ¿no?, para los incas, que cuando le preguntó a una de las sacerdotisas, ¿no?, existe para los incas cuatro razas, así como en la Tierra, así como en el universo. Entre ellas, conscientes e inconscientes. Claro. Claro. Y entonces, has tenido esa experiencia,
Bueno, también hemos filmado hace un ratito un ovni que de piedra que está ahí a la entrada de Machu Picchu. Ya lo vamos a poner. Entonces es un testimonio, ¿no? De que la gente ve acá también ovnis. ¿Y tú crees también que puede ser que Machu Picchu emana como una frecuencia? Y ya lo dicen los intihuatanas, como nos mostró Esteban, como que da la posición de Machu Picchu en el universo. Entonces a lo mejor vienen a Machu Picchu atraídos por ese radar geomagnético o de GPS, ¿no? Tú me decías algo así que puede ser que vienen a Machu Picchu porque lo identifican, ¿no? Vienen y cargarán o pasarán por lo menos, ¿no? Seguramente que sí, Rafa. Estoy muy seguro que sí vienen con total seguridad. Sí. Así como comentábamos, ¿no? Como que las pirámides de Egipto fueron construidas porque no existían montañas y querían protegerse de algún cataclismo, ¿no? Machu Picchu fue un lugar para protección de algún cataclismo también, ¿no? Por lo encerrado que está ahí y por la muralla natural que tiene, ¿no? Y bueno, debe ser un lugar secreto, ¿no? No solo para los hombres, ¿no? ¿No crees que existen otros también que bajan seres de luz a ese lugar? Me imagino que... Y alguna me comentaste, claro, que a mí me dejó pensando y con ganas de ver y seguir este rastro de Huiracocha y Tunupa, ¿no? Que en Machu Picchu bajaba también físicamente Tunupa o Huiracocha estas energías. Y se cuenta mucho, ¿no? Que los Apus son seres vivientes, comen, danzan, claro, hablan por los hombres. No es tampoco una sola energía. Tenía su aspecto físico, ¿no? A lo mejor en Machu Picchu era donde ocurría todo, ¿no? Por eso se mantuvo destruido ese camino, ¿no? Como tú nos has dicho, para mantenerlo hasta el día de hoy, ¿no? Claro, claro que sí. Es el lugar más secreto de los incas siempre. Para mí es el Dorado. Hola. Y una última pregunta, y volviendo un poco a los huiracochas, estos seres de cráneo alargado o los Hanna, ¿no? Que hablamos con Brian Foster en una entrevista y nos cuenta que en una crónica, creo que ha sido en Garcilaso o le pasó también a un Pizarro, ¿no? Él llega al Cusco y ve cráneos alargados, ¿no? Seres, ¿no? Hombres, ¿no? Sí. Pero ¿de quiénes son, no? Y dice, es una panaca, ¿no? Los huiracochas, ¿no? Claro. Entonces eso ya, y en Huamán Poma vamos a ver dibujos. Él explica, ¿no? Los cráneos alargados han existido. Y ya el hecho de verlos en Tiahuanaco, lo más profundo, en Machu Picchu, ¿no? Ahí en las excavaciones, incluso creo que hasta el Sacsayhuamán. Claro. Entonces nos habla que han vivido esos cráneos alargados ahí, entonces... No hay una foto. Leyendas, no son mentos. Claro. Están, ¿no? Solo que muchos de ellos puedan sido. ¿Dónde estarán, no? Jairam Bing, hay una foto, ¿no? Que hay una cabeza con cráneo alargado y que no muestra sutura sagital, ¿no? Entonces, eso muestra que... ¿Le mostraste eso a Claro. A Foster le gustó. Claro, claro. Fabrió los fotos. Claro, él mismo me dijo, guíame a mi grupo. Por favor. Eso para él, que siempre... Humanista, ¿no? Pero humanista, más. Claro. Y bueno, Rumi, entonces... Vamos a dejar aquí esta conversación. Ha sido muy interesante lo que nos has contado. Y te agradezco por habernos abierto la casa, ¿no? Tu casa, tu cueva, tu chincana. Para todos, ¿no? Para todos los peruanos que vengan a Machu Picchu. Pueden visitarla cuando te visiten también aquí. Claro, acá. Déjanos tus coordenadas, pues, también. Bueno, yo soy guía en Machu Picchu, ¿no? Cualquier contacto, ¿no? Me pueden llamar, ¿no? Al 993-6642-59, ¿no? Si quieren recibir un guiado, ¿no? Maravilloso, ¿no? Toda una experiencia muy distinta para cumplir sus sueños que ustedes tienen. Bueno, aquí en Machu Picchu, y siempre con mucha alegría, ¿no? Para compartir información, conocimiento y secretos sobre el universo, ¿no? Que prontamente vamos a seguir compartiendo, ¿no? Honor a tu apellido, ¿no, Ale? Claro, claro. Con la buena alegría, ¿no? La energía, ¿no? Que es muy importante, ¿no? La energía, ¿no? Compartir energía, ¿no? Dar energía. No solo robar energía, sino compartir, que es importante. Muy interesante. La energía positiva. Claro. Que tenemos que cargarnos de esa energía positiva y dejar de emanar energía negativa que desgasta nuestra genética, ¿no? La energía positiva, claro, y la alegría, claro, es lo que permite que se renueve toda nuestra salud también. Y claro, positivas. Claro, claro. Como decía, bueno, ya vamos a estar hablando un poco más de eso y contando otras experiencias que he vivido con Rumi respecto a la sanación. Bueno, muy bien. Gracias, Rumi. De nada. Bien, Ramón, hermano. Y en un día especial hoy, ¿no? Aniversario, bueno, ya en horas. Aniversario de Machu Picchu y aniversario de la llegada de Rumi al planeta Tierra, ¿no? El 7 de julio. Yo también soy del 7 de julio. El 7, ¿no? Es casualidad ese 7. Claro, un número también divino. Este es tanto Machu Picchu. Sí, es un cariño especial. Sí. Z
seguramente ustedes, por el título, se preguntarán qué hay de cierto en toda esta historia, si existen túneles, una red de galerías que atraviesan o que van desde algunas partes de la montaña de Machu Picchu hacia otros lugares, podría ser la selva o el mismo corazón de la Llacta. Si estos túneles definitivamente fueron naturales, fueron artificiales completamente o fueron adecuados por los incas y por incas que han vivido periodos milenarios. Ahora, ¿qué habrían resguardado en este lugar? Vamos a explorar un poco toda esta situación, todas estas investigaciones a la luz de tres hechos. El primero es un estudio científico que elaboró el proyecto Ucupacha, que son montañistas expertos, bomberos españoles, que dieron una capacitación a un equipo de arqueólogos especializados en espeleología en el mismo Machu Picchu, esto durante la primera década del 2000, de los años 2000, hacia la 2012-2013, incluso se está hablando de que para este año o el próximo se den nuevas capacitaciones para rehabilitar algunos caminos que tenía Machu Picchu, porque sabemos que Machu Picchu llega a Ayrambingam por uno de los caminos a Machu Picchu, pero habían otros. Por ejemplo, el más importante, uno de los más importantes, el de la ritualidad que se hacía por las alturas. Esto quiere decir que los incas no solamente dominaron a la perfección las alturas, sino las buscaban específicamente para poner ahí huacas y resguardar algunos secretos. Y como hemos oído hablar la historia de nuestro mismo amigo Rumi Alegría, que es de aquí, de Machu Picchu, él vive aquí y nos ha contado, tanto en otros videos como en el anterior, el último de Vilcabamba, que los incas han, en tratar de escapar del asedio de los españoles, han refugiado el punchao, el disco solar y muchas otras reliquias importantes hacia la selva, hacia el Paititi, que no sería otro que exactamente Machu Picchu, según esta visión. El segundo testimonio importante que queremos recopilar en este viaje 2023, ahora en julio, en Machu Picchu, en esta Llacta, es el testimonio de Rumi Alegría, Rumi Llacta Alegría, quien es un conocedor, guía de Machu Picchu profesional, lógicamente, pero aparte un amante, un enamorado de la cosmovisión andina, de la cosmovisión de los incas, como él en algún momento me dijo, un huiracochista, que tratan de encontrar este conocimiento de la luz que traían los incas a este mundo que en algún punto estuvo en oscuridad y ellos reorganizaron, ¿no? Dentro de todos los conocimientos y la experticia que él tiene como guía, ha recorrido miles de veces Machu Picchu, ha guiado grupos importantes de científicos y también de turistas, amantes, peruanistas, ¿no? De todas partes del mundo, mexicanos, europeos, chilenos, argentinos, de todas partes de Latinoamérica y del mundo, y él les ha brindado lo mejor de su conocimiento. Pero gracias a eso también, él ha intercambiado información con muchos investigadores, leyendo libros, conversando con ellos, desde nuestro querido amigo Sadir Milla, Brian Foster, ha leído libros también clásicos de historia, y de lo que nos gusta a nosotros hablar, de los incas paleolíticos, de los incas milenarios. Y justamente él, dentro de su casa hay una huaca sagrada donde él tuvo experiencias. Esto ya lo hemos abordado en otros programas, no vamos a repetir lo mismo, vamos a ahondar un poco más. Dentro de su casa hay una chincana y él ha tenido oportunidad de recorrer Machu Picchu y adentrarse y conocer algunas chincanas ocultas que se encuentran tanto en la Llacta como en los alrededores de Machu Picchu. Él ha conocido estas historias más en su juventud, aunque se ha criado desde niño en este lugar. Y nuestro tercer punto de investigación en este reportaje, para darlo a conocer, se trata de lo siguiente: es la historia de Guillermo Mercado, que escribe un libro que se llama Yachay. Hemos abordado algo de su historia en un reportaje anterior, pero vamos a profundizar más. Él, en la década de los 60, más o menos 50-60, cuando todavía Machu Picchu no estaba completamente delimitado en circuitos, sí es cierto, seguramente intangibilizado, pero no al nivel que tiene hoy. Yo recuerdo, tengo algunos familiares que han venido a Machu Picchu a merendar, a sentarse, a quitarse los zapatos y conectarse
con la energía del Huayna Picchu, de Machu Picchu. Eso ya no es posible hoy día. Hoy día es todo rígido, tienes que ir en un sentido. Es hermoso, pero las cosas son distintas hoy día. Hay que cuidar, lógicamente, esta maravilla del mundo. Por algo, Machu Picchu es una maravilla del mundo, porque oculta el conocimiento y el saber de uno de los focos civilizatorios del planeta Tierra, de los incas, y no de los incas, de los últimos incas, sino de hombres originarios y originados por la cordillera de los Andes. Estos antiguos andinos tenían un conocimiento que venía de milenios, la domesticación no solo de las plantas, sino también modificaciones genéticas. También tenían y usaban, eran herederos tal vez de alguna cultura anterior. ¿Por qué no pensar de terrestres extra, ¿no? De seres de otras civilizaciones que vinieron a terraformar el planeta y hasta ahí, pero que continuaron con esta simiente, con esta terraformación del planeta Tierra y también con la evolución humana que siguió sus propios cauces. Que no se malinterprete, Machu Picchu ha sido creado por los extraterrestres, tal vez no, pero somos extraterrestres los seres humanos. ¿Hasta qué punto? Somos descendientes de ellos, son los incas descendientes directos de Huiracocha. Huiracocha fue un extraterrestre, fue un dios, fue un ser supremo, un hacedor, una energía o un hombre. Bueno, realmente son preguntas que no tienen respuesta absoluta, que se mueven entre estos límites de, no digo la fantasía, pero de lo posible y de lo real. Entonces, sí es cierto que aquí han habitado seres extraordinarios, extrahumanos, extraterrestres, sí, hasta cierto punto. Y dentro de estas cuevas, dentro de estas chincanas, amigos, se encontraría el último secreto de los incas. Por otro lado, recordemos, volvamos al proyecto Ujupacha. El proyecto Ujupacha, en el año 2012-2013, elaboraron un documental que fue presentado en España, esto según las disposiciones legales que uno puede consultar en internet y los acuerdos que tuvo de nación o de estado a estado entre Perú y España. Y toda esta filmación, todas estas fotografías, imágenes e información las hemos logrado conseguir porque este documental no fue publicado en el Perú, fue publicado en Europa. Pero nosotros hemos hecho un requerimiento para que nos puedan facilitar para todos ustedes que puedan apreciar cómo se dio el descubrimiento de las chincanas, estas investigaciones en las alturas de Machu Picchu y cómo descubrieron todos estos túneles, si encontraron algo o no y hasta dónde se sabe. Muy bien, y entonces Guillermo Mercado en 1950 tuvo la oportunidad de guiado por antiguos hombres incaicos, que la panaca de los incas que vivían en Machu Picchu y en otras partes también del Perú, fue guiado hasta aquí a esta yacta sagrada, el Dorado. Para adentrarse fue aceptado. Me hace acordar mucho a la historia de don Antón Ponce de León Paiva, que contacta con otra etnia quechua que resguardaban también los secretos, los conocimientos, ¿no? El famoso, y el anciano habló de este libro, Yachay, de Guillermo Mercado, abordaría una temática similar, me parece que algunos años antes, y que cuenta algo muy similar, pero esta vez él profundiza, viaja por algunos accesos del mundo intraterreno, entrando siempre por Machu Picchu, y esto era una leyenda y una especulación, hasta que el proyecto Ujupacha ha revelado que sí es así, hay esos túneles. ¿Y qué encontró en esos túneles? Ni más ni menos que la quiputeca de los incas. Pero ¿qué más había en este lugar? Es cierto que apreció la fórmula secreta de los incas para la inmortalidad, la ambrosía incaica. Permítanme darles un dato extra, que esto lo vamos a mostrar y profundizar en otro video, pero como un dato extra a tantos tesoros que existieron en Machu Picchu, como hemos escuchado, estamos hablando de los discos de la escritura que encontraron en 1912 en Machu Picchu. Ustedes seguramente están viendo las fotografías en pantalla. Esta historia es impresionante. Estos discos serían una protoescritura inca que tiene mucho que ver con algunos otros discos que se han encontrado en Bolivia como una tradición. Pero estos serían originales, no serían modernos, serían muy antiguos, una escritura inca en disco. Y esto hace, nos trae a la mente la escritura que existe, como se han grabado los vinilos, los CDs, esta escritura en espiral que es muy famosa y que se aplicó también en los mensajes para enviar al espacio
en la sonda Pioneer, ¿no? De Carl Sagan, que participó con estos científicos. Así que esta es una coincidencia muy interesante. Estos discos no se conoce mucho de esta historia. Sí, bueno, yo me topé con ellos porque busco mucho literatura de Machu Picchu. Ya que estaba aquí, quería compartirles este alcance para el conocimiento de todos ustedes. Un opart de la escritura de los incas aquí en Machu Picchu. Bueno, para finalizar entonces, hemos recogido tres investigaciones, hemos bebido de tres fuentes, tanto del realismo fantástico de Guillermo Mercado con la obra Yachay, donde cuenta todas estas maravillas de la ambrosía, de la sustancia y del lugar antigravitatorio dentro de las chincanas, que serían puntos geomagnéticos energéticos donde la gravedad se anula y que son muy conocidos, por ejemplo, en templos de la India, donde también dentro de templos de la India estarían piedras en estado antigravitatorio por algunas confluencias magnéticas de la Tierra y que todavía no se han explicado, pero que la ciencia ficción, por ejemplo, en Avatar, lo muestra, mundos o rocas flotantes, y detrás de ello hay una serie de teorías muy interesantes. Otra fuente de la que hemos bebido ha sido Proyecto Jupacha, que es un proyecto científico que ha demostrado y nos ha dado el número exacto de chincanas hasta el momento descubiertas. Pero, lo más importante, hemos recogido el testimonio de un natural de Machu Picchu que nos ha contado que él mismo ha tenido oportunidad de ver tanto chincanas en la misma yacta como en los alrededores de Machu Picchu. Así que, ahora, ¿usted sigue pensando que solo son leyendas?